Si les llega a gustar el contenido del canal, por favor suscríbanse y activen la campanita. Me estarían haciendo un gran favor, ya que no llevo mucho desde que inicié el canal y su apoyo me ayudaría bastante. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a este nuevo video, en el que tocaremos un top 6 de los easter eggs más terroríficos de los videojuegos. Comenzaré explicando qué es un easter egg. Los easter eggs, o huevos de Pascua, son unos mensajes ocultos que los programadores esconden en sus obras. Generalmente aparecen en clave humorística, pero en esta ocasión buscaremos los más terroríficos. Comencemos. Abriremos este top con la Estatua de la Felicidad en el Grand Theft Auto 4. Si logramos aterrizar con un helicóptero en el balcón de esta estatua, te encontrarás con un cartel que dice "No hay nada aquí". Pero si hacemos caso omiso a este cartel y entramos a esta estatua, nos encontraremos con unas escaleras que llevarán a lo más alto de la misma. Mientras más arriba subamos, iremos escuchando latidos que poco a poco se irán haciendo más intensos. Ya arriba, estaremos cara a cara con un corazón gigante latiendo. Este easter egg se puede interpretar como una metáfora o una crítica. Esto lo dejo a interpretación de cada uno. Pueden debatir el significado de este en los comentarios. En el quinto mundo del Super Mario Galaxy 2 hay un nivel llamado Galaxia Llamas Escalofriantes. En este nivel, si ponemos la cámara en primera persona y dirigimos la mirada hacia lo más alto a la izquierda, podremos encontrar tres siluetas observándonos, a las cuales podemos observar en cualquier punto del nivel. Lo escalofriante es que estas no se mencionan en el juego ni en las wikis del juego. Algunas personas llegaron a teorizar que se trataba de los gigantes de Zelda Majora's Mask, pero no fue así, ya que al buscar en las texturas del juego se puede encontrar que la textura del cielo se llama Más allá del cielo del Valle del Infierno, y la textura de esas sombras era Los árboles del cielo del Valle del Infierno. Pero no hay nada de información sobre estas. Algunas personas teorizaron que estas sombras podrían ser kadamas, unos espíritus de la cultura japonesa que se dice que se les puede escuchar hablar después de la muerte. En el juego Animal Crossing, expresamente para el GameCube, existe un easter egg bastante inquietante. Si visitamos el pueblo de alguno de nuestros amigos y llegamos a apagar la consola sin haber regresado a nuestra ciudad, al encenderla nos daremos cuenta que el skin de nuestro personaje ha cambiado, pasando de ser un alegre avatar a esta extraña cosa sin ojos. La Game Boy Camera fue una innovación de Nintendo en 1998, que permitía tomar fotografías al ser conectada con una consola. Esta además contaba con varios videojuegos un tanto extraños. Pero lo más perturbador era que si llegabas a escoger la opción de correr en el menú de edición de fotos, podrías llegar a encontrarte con una de estas extrañas caras rayadas, la cual iba acompañada de un soundtrack algo inquietante. Cada una de estas caras estaba repartida entre los cartuchos del juego. Dime tú, ¿cuál te asusta más? Half-Life 2. En el nivel Robin Hood, podemos toparnos con una zona plagada de zombies. Entre estos, tenemos unos zombies que, si llegamos a prenderles fuego, llegan a pegar un grito bastante desgarrador. Pero eso no es todo. Si volteamos este audio en algún programa, podemos darnos cuenta de que estas cosas no estaban tan muertas como pensábamos. Sonic CD es un juego lleno de misterios ya de por sí, pero entre estos tenemos un mensaje anti-piratería, entre comillas. Pero bueno, para llegar a este mensaje tenemos que en la pantalla de inicio poner esta secuencia: abajo, 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 izquierda, derecha. Una vez en el testeo de sonido pondremos el código 461225. Bien, si este fuera un mensaje antipiratería, entonces no encuentro la razón por la cual este esté oculto. Y si se preguntan qué es lo que dice en ese texto en japonés, pues dice lo siguiente: la dicha es infinita. Corporación Sega. Firma Majin y Majin, las cuales son traducciones literales del nombre Satán.
Los Sonics con caretas diabólicas tampoco ayudan mucho, ¿verdad? Y bueno amigos, este es el análisis que comparto con ustedes esta vez. Espero que el video les haya gustado y si les gustó no olviden dejar su like y comentar sobre cuál quieren que sea el próximo análisis que subiremos al canal. Compartan el video con sus amigos y por supuesto no olviden suscribirse, me estarían ayudando mucho ya que soy nuevo en todo esto de subir videos y esas cosas. Gracias chicos, nos vemos.